vegetales son aceiteros que se han realizado de las palmeras que estaban secas, troncos secos. El personal pues ha hecho andar el ingenio, no el compromiso que tienen los señores de Parques y Jardines, son los que lo han elaborado. Ellos mismos le han hecho el detalle, le han hecho todo el trabajo y bueno, pues para la creación de los visitantes de este parque. Y sabe que lo que es Parques y Jardines es un poco el tema de recreación de la vista, ¿no? Cuando tú ves algo bonito, algo innovador. Y obviamente ellos están innovando, iniciando con estos maceteros, también con el tema de topiario, como usted lo ha visto. Van a seguir realizando trabajos de topiario y también trabajos de maceteros en llantas. Vamos a colocar los letreros de prohibición de las mascotas en las áreas verdes, ¿no? Yo creo que los propietarios pueden traer, caminar, dar vuelta, pero hay que tener un cuidado. Una cosa es pasearlos y otra cosa es dejarlos que vivan acá, ¿no? Y bueno, pues vamos a tomar, primero vamos a hacer prevenciones y luego ya se van a tomar acciones, porque imagínense, todo esfuerzo necesita de un cuidado, ¿no? Y pues si queremos ver nuestro Huaral mejorando, queremos ver una cara diferente, es responsabilidad solidaria, ¿no? Municipio, ciudadanía. Nosotros trabajamos, limpiamos, mejoramos, recuperamos, embellecemos y la ciudad lo único que tiene que hacer es un solo trabajo, cuidarlo, nada más.